¿De dónde saca éste esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaba la gente después de escuchar a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Los evangelistas cuentan que repetidas veces Jesús visitaba las sinagogas para enseñar. Seguramente, antes de poder hacer eso, pasó tiempo en las sinagogas aprendiendo, así como pasó tiempo a solas con el Padre para reafirmar lo que aprendía en las Escrituras. Jesús conocía las Escrituras de tal forma que cuando tuvo que rebatir al diablo durante la tentación, las citó sin titubeo alguno. Cuando Jesús abría la boca para enseñar, seguramente se hacía silencio. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, le dijeron los guardias a los fariseos. Los guardias habían ido a prender a Jesús y Jesús los convenció con su enseñanza. En vez de apresarlo, se quedaron con la boca abierta, impresionados por las palabras de Jesús. Los guardias no fueron los únicos. Después que Jesús terminó de predicar en el monte, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa debe haber sido una de las razones por las cuales Jesús ganó popularidad y respeto entre la gente. Los escribas y fariseos no eran el mejor ejemplo de virtud, por eso no gozaban de la admiración entre la gente. Jesús mismo le dijo en una oportunidad a la gente que cumpliera con lo que los fariseos enseñaban, pero que no los imitaran, porque ellos ataban pesadas cargas sobre los hombres, pero no movían un dedo. Los rabinos habían dividido la ley en 613 mandamientos y se pasaban el tiempo interpretándolos y vigilando que la gente los cumpliera. Jesús resumió toda la ley de Dios en solo dos mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Los fariseos ataban pesadas cargas sobre la gente. Jesús les traía alivio y descanso a los cargados y atribulados. Es que Jesús no enseñó solo con palabras, sino con acciones. La enseñanza de Jesús tocaba el corazón de la gente. Eran cosas prácticas que afectaban la relación de las personas con Dios y de unas con otras. En aquellos días era costumbre seguir la ley del talión, una ley establecida en el Antiguo Testamento que aplicaba un castigo equivalente al daño recibido. Si me robas el caballo, yo te robo el tuyo. Si me pegas en la mejilla, te devuelvo el golpe. Ojo por ojo, diente por diente. Moisés le había enseñado esa forma de vivir al pueblo para evitar venganzas extremas. Pero Jesús tiene otra idea de lo que la sociedad de Dios debe ser, y enseña a la gente a no devolver mal por mal, sino a poner en práctica el amor. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Parecía una nueva enseñanza, pero en realidad no lo era. ¿A dónde quería llegar Jesús? ¿Qué quería lograr con su enseñanza? ¿Contradecir a Moisés? De ninguna manera. Eso era lo que algunos que lo escuchaban predicar pensaban. Por eso Jesús enfáticamente dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Jesús tenía metas bien específicas cuando predicaba y enseñaba: que la gente reconociera su pecado y se acercara a Dios por perdón. Que los que lo escuchaban sufrieran un cambio en su vida, para bien. Que quienes aprendieran de él pudieran vivir su vida a pleno y hacer una diferencia en la comunidad que los rodeaba. La enseñanza de Jesús era radical y diferente a la enseñanza que administraban otros rabinos. En definitiva, Jesús ponía al Padre como ejemplo. Si Dios hace salir su sol sobre malos y buenos,
ustedes tienen que tratar bien a todos, malos y buenos. Pero Jesús llega al colmo cuando dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto que Jesús usa aquí proviene del original griego telos, que tiene un significado muy amplio y que aquí se traduce como pleno, maduro. De la palabra griega telos deriva nuestro vocablo castellano telón. Al finalizar una obra de teatro, se baja el telón. Quiere decir que se terminó la obra, que ya no hay más, que la obra ha llegado a su fin. Así, Jesús propone que nosotros lleguemos a la plenitud, a la madurez absoluta, hasta el final. Así como nuestro Padre en los cielos es pleno y maduro. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es. La palabra consumado está basada en el término griego telos. Así es como que Jesús dijera, antes de morir: se baja el telón, la obra está completa, la salvación de la humanidad está perfectamente terminada, no hay más nada que agregar. Cuando Jesús nos propone que seamos perfectos, telos, como el Padre en los cielos es perfecto, nos está diciendo que seamos plenos y maduros, que caminemos la milla extra, que demos un paso extra en el cumplimiento de la ley, que nos ofrendemos en amor hacia los demás, como Jesús se ofrendó hasta entregar la vida misma. Jesús cumplió la ley a la perfección, pero fue esa milla extra la que nos salvó. Fue esa entrega suya voluntaria en la cruz la que derrotó a Satanás y nos ganó la libertad eterna. Si Jesús hubiera devuelto bofetada por bofetada, no seríamos salvos. Si Jesús, con justo derecho, se hubiera defendido de los que lo entregaban, no seríamos salvos. Si Jesús hubiera ejercitado la ley a la perfección rabínica o farisaica, no hubiera ido a la cruz, por lo tanto tampoco hubiera resucitado, y si no hubiera resucitado, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Pero Jesús cumplió la ley a la perfección de acuerdo al Padre, caminando la milla extra, y así nos cambió la vida. Esa es la característica de la vida que se vive a la perfección, en madurez, plenamente. Esa vida cambia la vida de aquellos que la rodean, hace un impacto positivo para bien de los demás. Caminar la milla extra, no ejercitar la ley del talión, no devolver ojo por ojo y diente por diente, no es para que uno se sienta mejor, sino para hacer una diferencia en la comunidad que nos rodea. Haciendo así, por el poder del Espíritu Santo, llegaremos a la perfección, a esa para la cual Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo entendió muy bien estos conceptos y los aplica en su carta a los Efesios cuando dice que Dios proveyó de tal manera para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, telos, pleno, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que observar que Dios no pretende poco para nosotros. Su meta es que lleguemos al telón, al final, que vivamos una vida a la que no haya nada que agregar. Es más, que vivamos de tal forma que lleguemos a la estatura de Cristo. Nada más ni nada menos. Ese es el objetivo de la enseñanza de Jesús. A todo esto hay que agregar que nuestro telón no se baja aquí, sino que la obra de Dios culmina poniéndonos en el cielo. Allí la perfección tendrá una dimensión que en este momento solo nos podemos imaginar vagamente.
Muchas veces los discípulos y aún otra gente llamaban a Jesús maestro o rabí. Jesús era toda una escuela, toda una institución en sí mismo, que enseñaba tanto con su ejemplo como por medio de sus poderosas obras, como así también por medio de sus palabras. Hay que entender, sin embargo, que la obra primaria de Jesús no fue docente, sino salvífica. Él vino a cumplir la ley de Dios, morir y resucitar para salvar a la humanidad. Jesús no fue solo un gran libertador como Moisés y un gran maestro que dejaba admiradas a las multitudes por su sabiduría, sino que fue antes que nada el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así, por lo menos, lo presentó Juan el Bautista. El cordero era un animal sumamente conocido entre los israelitas. Un cordero sacrificado era también algo muy conocido por el pueblo hebreo, ya que se sacrificaban corderos regularmente para recibir el perdón de los pecados, y además se lo comía cada año en la fiesta de la Pascua. ¿Qué forma tan parabólica usaba Juan el Bautista para presentar al Hijo de Dios? El cordero era una forma figurada de presentar a Jesús. Tenía mucho sentido para los que conocían las Escrituras y relacionaban al Cordero Jesús con los pasajes del Antiguo Testamento, especialmente Isaías capítulos 52 y 53. Jesús era una parábola en sí mismo y en muchas oportunidades usó de parábolas para enseñar. Una parábola es una forma de enseñanza con ilustraciones que tenía propósitos casi contradictorios. Por un lado, Jesús se pone a la altura de los oyentes y usa imágenes que les son conocidas con el objeto de hacerles ver cosas nuevas o desde un punto de vista. Mateo dice que Jesús, al enseñar parábolas, cumplía la profecía que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entre las imágenes que Jesús usaba estaban esas cosas cotidianas tan conocidas por todos, como una moneda, levadura, una semilla, un tesoro, peces, redes, frutos, una perla, una oveja, hombres y mujeres representando diferentes funciones, actividades como bodas, banquetes, siembra y cosecha. Es de imaginar que las parábolas de Jesús darían que hablar, que muchos, después de escucharlo, se reunirían a ver si podían descubrir esas cosas escondidas que él anunciaba. Pero generalmente los oyentes no entendían las parábolas, ni sus propios discípulos entendían qué era lo que su maestro pretendía enseñarles. Después que Jesús dijera la parábola de la cizaña, los discípulos le piden: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Lo mismo hicieron cuando Jesús terminó de decir la parábola del sembrador. ¿Para qué usaba entonces Jesús ese método? ¿Tenía Jesús realmente propósitos contradictorios? ¿Enseñar para que no entiendan? ¿Qué clase de maestro era Jesús? Era la clase de maestro que cumplía la profecía de Isaías de que este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente. Esto no quiere decir que Dios no quiera abrirle el oído y cambiarle el corazón a la gente. Lo que quiere decir es que Jesús entiende y acepta la realidad de su tiempo, de que muchos de los que lo escuchan no quieren en realidad aprender de Él, ni saber de Dios y de sus planes. Las parábolas en sí no son tan difíciles, solo hay un secreto para poder comprenderlas. Hay que estar con Jesús.
El evangelista Marcos dice de Jesús que sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. ¡Ah, qué bendición! Solo los escogidos tienen el privilegio de conocer los secretos del reino de los cielos, los planes de Dios. Categóricamente, Jesús afirma a los que estaban cerca de él con los doce: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Cada parábola tiene al menos una enseñanza básica que Dios nos quiere transmitir, aunque muchas abundan en detalles que enriquecen su contenido principal. Hay que observar que una buena cantidad de parábolas comienza con la frase: el reino de los cielos es semejante a... Jesús usa parábolas para explicar cómo se hace la voluntad del Padre Celestial en la tierra, en qué consiste el reino de Dios entre nosotros, cómo podemos reconocerlo, cómo podemos hacerlo crecer, qué podemos esperar que suceda en ese reino. El reino de los cielos es una cosa nueva y extraordinaria. Es grande y abarca todas las esferas de la vida. No se lo puede describir con una sola parábola. Por eso Jesús usó tantas. Mateo tiene una colección de parábolas breves en su capítulo 13, entre las cuales se encuentra la de la red. Seguramente todos los discípulos y mucha otra gente de los alrededores estaban bien familiarizados con la actividad de la pesca. Algunos de los seguidores de Jesús eran pescadores profesionales. Se ganaban la vida pescando. Conocían sobradamente lo que era una red. Ellos las lavaban, las remendaban, las alistaban para salir una y otra vez al interior del lago a pescar. También conocían los peces, sabían cuáles eran buenos para salar y vender y cuáles había que devolver al lago, porque no eran comestibles. Sabían también, los que estaban con Jesús, que hay un tiempo para hacer la clasificación o separación de los peces. Obviamente no se puede hacer mientras están en el agua. El pescador sabe que no puede bajar al fondo del lago a separar los peces, arrinconar en un solo lugar a los que quieren pescar y alejar a los que no le interesan. Es una tarea imposible. El pescador tiene que arrojar la red, sacar todos los pescados y luego separarlos. También saben los pescadores que no es tarea de los peces separarse entre ellos, es tarea del pescador. De esta forma, y usando actividades y elementos sumamente conocidos por quienes lo escuchan, Jesús enseñaba que en el reino de los cielos los perdonados y los impíos habitan juntos. No hay manera física de separarlos. No se puede predicar el evangelio a los que nos parece que pudieran ser salvos, como tampoco debemos privar de la palabra de Dios a los que nos parecen inútiles y que no pueden dar nada a la comunidad. Cuando llegue el día del juicio, Dios pescará a todos. Su red será de fino entramado, y todos seremos llevados a la orilla. Allí, los ángeles de Dios nos seleccionarán. No habrá autoselección. Nadie podrá elegir a dónde ir. Solo Dios tiene esa autoridad. Él es el pescador experimentado y el que sabe quiénes están limpios y quiénes no. Al final de la parábola, Jesús habla en forma sumamente clara. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Seguramente fue con profundo dolor que Jesús pronunció una sentencia tan fuerte. Pero como ya se ha visto, Jesús no vacila en decir la verdad.
no tiene miedo a herir espíritus sensibles o hipócritas. Quiere, antes bien, llamar al arrepentimiento para que al final de los tiempos, cuando Dios tire su red en el mar de la humanidad, pueda encontrar más personas justificadas por el Salvador que malos que haya que arrojar al infierno. Así es el reino de Dios, un reino en espera de la gran pesca, en donde todos, indistinta e inseparablemente, compartimos el mismo sol y la misma lluvia que Dios envía a todos por igual. ¡Ah, la perfección! ¡Cómo me gustaría ser perfecto a mi manera! Y si lo habré intentado. Pero la perfección a mi manera no da resultado. Por el contrario, es sumamente frustrante. Intenté ser un hijo perfecto y mis padres me recordaban a menudo, aún con severa disciplina, que no lo era. Intenté ser el esposo perfecto, no llegué ni cerca. Ni siquiera quiero decir que busqué ser el padre perfecto, porque mis hijos me recuerdan una y otra vez que la perfección, a mi manera, es muy imperfecta. Es que mi perfección está más bien fundada en la ley del talión. No tolero que me abofeteen, porque yo no abofeteo a nadie, o al menos no físicamente. Si alguien me obliga a remolcarle el automóvil por una milla, hago exactamente eso, ni un metro más, porque no tolero que nadie me obligue. Después de todo, me es mucho más fácil amar al que me ama e ignorar al que me odia, y prestarle a aquel que sé que me podrá devolver lo prestado. No hace mucho descubrí el significado de la milla extra, de hacer más allá de los límites de la ley. Durante mucho tiempo, pensé que la plenitud y la madurez estaban en el cumplimiento rígido de la ley. Así medía yo a la gente, no por su capacidad de perdonar, ni por su capacidad de comprender y tolerar las impertinencias de otros, no por su capacidad de amar en forma sacrificial. Me parecía incluso que eran tontos aquellos que no exigían que se les devolviera el dinero prestado, o que no devolvían con una bofetada alguna ofensa recibida. Solo cuando entendí el paso extra de Jesús, de amarme hasta la cruz, aunque no le tocaba hacerlo, aprendí el camino de la perfección. Soy perfecto cuando camino hacia la madurez, cuando no mido las millas que tengo que caminar con quien está herido y cuando no devuelvo mal por mal. Después de escuchar a Jesús sobre este tema, cobra significado aquel pasaje de Pablo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. El amor y las buenas acciones tienen soberanía sobre lo malo y detestable. Muchas veces me ha ardido la cara de vergüenza, porque Dios ha puesto en mi camino a personas que me quieren más de lo que yo puedo imaginar o medir, y que no toman en cuenta mi mezquindad y egoísmo, sino que me aceptan tal como soy y me aman casi sin límites. He aprendido mucho de ellos, quizás más que de cualquier maestro o profesor. También sé que esas personas que se brindaron a caminar conmigo mucho más que una milla extra, hasta que yo pudiera volver a caminar solo, no lo hicieron por sus propias fuerzas. Se notaba a las claras que ellos estaban siempre cerca de Jesús, que entendieron sus enseñanzas, que atesoraron su ofrenda en la cruz y que recibían de su poder en el Espíritu Santo.
Ni ellos ni yo podríamos caminar en la perfección. No podríamos darnos a nosotros mismos, a los demás, sin el poder de lo alto. El ser justo, perfecto o bueno, no es algo que yo pueda alcanzar por mis propios medios. Solo soy un pez más en aguas turbulentas. Fue la gracia de Dios la que me alcanzó y, aunque no me sacó del agua, me limpió y me indicó una nueva forma de vida. A veces me siento tan privilegiado por haber sido alcanzado por la gracia de Dios que me distraigo y no me doy cuenta del mundo en el que vivo. Pero la parábola de la red me vuelve a ubicar junto a los demás y debilita esa tendencia separatista que tengo. Pretendo que los peces malos no anden entre nosotros. Me frustra ver tanta mezcla de bien y de mal. Me cuesta ver a tantos pecadores compartiendo, junto a los redimidos, las bendiciones de Dios. No es justo, pienso, y quiero que se haga una autoselección. Ni siquiera tengo la paciencia de esperar hasta el día del juicio. Pretendo saber más que Dios mismo, quiénes debieran estar dentro del reino de los cielos y quiénes no. Como si yo pudiera hacer mejor trabajo que los ángeles. Como si yo tuviera alguna autoridad para hacer algo semejante. ¿Cómo me gusta juzgar? Me parezco mucho al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Tal vez esa sea la parábola más tierna que Jesús enseñó. Jesús usa el elemento humano en toda su dimensión. Un hijo inexperto que se quiere llevar el mundo por delante, otro hijo más maduro, trabajador, casi irreprochable, y un padre que corre el riesgo de dejar que sus hijos hagan su propia vida. Aunque son solo tres los personajes, aparecen múltiples características en su forma de actuar. Una de las cosas que aprendo aquí es que las personas cambian, algunas para bien, otras para mal. En el caso del hermano menor, observo que no le interesaba la familia, no le importó alejarse de sus seres queridos ni malgastar los bienes que él no había conseguido por sí mismo. Pensó que el dinero dura para siempre y que no tenía necesidad de rendir cuentas a nadie. El hijo menor no le dice a su padre para qué quiere la parte que le corresponde, y una vez que la tiene, abandona a los suyos. Una actitud muy característica de mucha gente. Pero el dinero no dura para siempre, ni puede comprar la alegría de todos los días. Fue solamente cuando llegó a lo más bajo, a tener que alimentar cerdos y a codiciar su comida, que se puso a reflexionar. Tuvo que derrochar todos sus bienes temporales primero para reconocer cuánto tenía cuando estaba con su padre. Y entonces cambia y se dispone a regresar. No pretende recuperar su dignidad ni su posición de hijo. Solo pretende comer la comida de su padre. Ahora se daba cuenta de lo que había hecho, del dolor que le había causado a los suyos. La actitud del padre fue magnífica. Él no cambió, como Dios no cambia nunca su gesto de amor por nosotros. El padre está a la espera. No exige explicaciones ni deja escapar reproches. Así es nuestro Padre Celestial. Está siempre esperándonos para abrazarnos y besarnos, para vestirnos y adornarnos con sus joyas y para satisfacer nuestras necesidades de comida, de buenas relaciones y de estar de fiesta. No toma en cuenta lo malo que hemos hecho, cómo hemos malgastado sus dones. Lo que más le interesa es que estemos de vuelta en su casa y en paz. Es evidente que se puede estar en casa, pero no estar en paz.
Solo hace falta que parezca una situación nueva para que surjan la rabia y el rencor. Aquí está la diferencia entre el padre y el hijo mayor. El padre perdonó a su hijo menor desde el primer día en que él se fue. Por eso lo esperó siempre, con ganas. Hasta tenía reservado un animal para la fiesta de bienvenida. El hijo mayor no pudo perdonarle al hermano su desfachatez, primero por haberlos abandonado, segundo por haber despilfarrado pecaminosamente los bienes de la familia, y tercero, por haber tenido la osadía de regresar. A menudo pienso en esta parábola de Jesús, sobre todo cuando hay situaciones que me producen rabia y rescatan viejos rencores, porque no perdoné a las personas que no fueron perfectas según mi manera de ver las cosas. A veces también me identifico con el hijo menor y me alegro de que Dios me haya esperado con los brazos abiertos una y otra vez. No hay nada mejor que sentir su abrazo y sus palabras de bienvenida. Esta parábola me enseña que no hay nada más importante que estar en buenas relaciones con el Padre Celestial, que no guarda un registro de todas las cosas malas que hago, ni me reprocha cuando vuelvo arrepentido. Su casa está siempre abierta para mí.